y con esto ya estamos acabando, se llama polirritmia. En muchas culturas africanas o pueblos africanos, el fenómeno más frecuente, casi el más extendido, es la polirritmia. ¿Saben lo que es eso? Uno pulsa a 4, otro a 7, otro a 11. Hombre, zorcico no es polirritmia, 5, 4, pues también es polirritmia. Yo estoy hablando de polirritmias complejas. Es decir, esto lo hacen, pero muchísimo. No sabrán solfeo, no sabrán lo que es un compás de 7x8 ni de nada, pero los tíos se ponen a cantar y a tocar y los pulsos solo vuelven a coincidir a lo mejor cada 13, 14, 17 compases, vete a saber, pero coinciden. Es un fenómeno que a los occidentales nos cuesta mucho de practicar y entender, pero que en muchas de estas culturas africanas es muy frecuente, se llama polirritmia. A veces hay voces metidas, a veces solo hay instrumentos. No es el caso en este curso, no vamos a dedicar tiempo a esto, pero en sesiones que hay en YouTube y otras que voy a ir haciendo por ahí, si las quieren seguir, las podrán seguir. Algunas culturas humanas también han utilizado el ritmo, para codificar significados como los que yo estoy utilizando ahora. Las señales de humo siguen un patrón rítmico, también de forma, ¿eh? De cómo ustedes levantan la manta y la nube como aparece, pero hay una secuencia como el morse. Es decir, muchos, a través del ritmo, aunque no haya lenguas articuladas, se pueden codificar significados. El ritmo es una cosa que se puede separar del discurso musical, pero sin la cual prácticamente no hay. Es independiente, es otra cosa, diferente al discurso de los, pero tiene que estar presente para que el significado, las palabras o lo que fuere, ocurra. Estos son los Benda, este es Blacking. Toda esta gente en la bibliografía tienen referencias. Hay un pequeño librito, estos son los Benda. Los Benda son una etnia de África. Hoy no me cabe el mapa, pudiera estaría aquí, pues más o menos en el centro de África. Una etnia muy extendida, no son 200 ni 300, son muchísima gente. Estos jamás se han encontrado, Benda se escribe con V, jamás hemos encontrado un Benda no musical. Dur de oreja, que dicen por aquí, ¿no? Es decir, no musical significa en su cultura todo lo que ellos hacen, todos lo saben hacer. Estos cuando inician a sus bebés en la actividad musical y social, les prohíben cantar. Solo les dejan empezar a través del ritmo. Es decir, actividades colectivas, de trabajo o no. Sí que hay de trabajo. La observación que le hicieron a este es que en muchas no hay y otras son muy complejas. Los Benda, en los primeros años de iniciación a sus niños, prohíben la utilización vocal y todo es respuesta motora. A fecha de hoy lo han buscado, ¿eh? Llevan décadas buscándolo. A ver, alguno que aquí que no, hombre, es algo, problema mental o cognitivo, que eso es otra cosa. No he encontrado nunca jamás ninguno. Todos saben tocar todos los instrumentos que tienen allí, no sé cuántos son, pero son bastantes, tanto de percusión como de lo que fuera. Todos saben centenares de pasos de danza, todos saben centenares de canciones que son las propias de decir. Nunca ha aparecido hasta hoy un Benda no musical. Cuando tú le preguntas a los Benda, bueno, tú, el investigador occidental que quieres saberlo todo, dice, pero no hay ninguno aquí que no. Dur de oreja, que diría en mi pueblo, ¿no? La respuesta de los Benda, te miran así con la de abajo, y dicen, no tenemos dos manos, no hablamos, y se quedan ahí. Y así, ¿por qué no íbamos a hacer música? La falta decir, tú estás tonto, ¿qué tienes? Esto es la cosa implícita. Es una pregunta que no entienden. Aquí estamos planteando los orígenes de la música en el mismo sentido. Es una facultad tan arcaica y probablemente genética. Todos no hacemos música, pero porque no nos enseñan. Pero si nos enseñasen de pequeños, pues todos lo podríamos hacer. Ritmo, música y danza como universales, como los idiomas hablados. Estas simplemente ilustran otras culturas. Estos son Dogon, no tienen más sentido aquí. Árabes. Esto es la danza de los, creo que es de los Arapaos, la danza de la guerra, parece que es. Este se está preparando para bailar la danza de la serpiente. Hay una danza colectiva, pero también hay una danza individual. Ustedes tienen las dos facultades: ajustarse al ritmo que ustedes quieran para hacer lo que quieran, como si es hacer la colada o yo qué sé, gimnasia rítmica, y también ajustarse
a patrones propuestos por otros, es decir, fuentes internas y fuentes externas. Este se llama el humo de la mente, esta danza, tiene dos nombres, no recuerdo el otro,